lo principal es mirar a nosotros mismos, no tanto el rival, sino que tratar de ir sumando, tratar de ir poniendo granito, mejorar en lo que nosotros necesitamos para de cara a lo que se viene, que son los Juegos Olímpicos. Se está preparando bien, hace muy poquito que estamos trabajando juntos, pero los chicos vienen trabajando, la verdad que muy intenso. A mí me toca mirarlo un poco afuera por el tema de la lesión, pero nada, creo que vamos a estar bien. Hay que ser optimistas, hay que ser positivos, y creo que lo más importante es prepararse para llegar bien al 29 de julio, ¿no? Que para eso falta. Y bueno, ir paso a paso mejorando. Creo que hoy va a ser una linda medida para, después de 4 días de entrenamiento, saber cómo estamos parados. Y a partir de ahí seguir trabajando, edificando y viendo cómo sigue todo, ¿no? Físicamente, ¿cómo estás? No como me gustaría, como vengo diciendo los últimos días. Cuando me operé hace casi 2 meses, pensé que yo iba a estar en la cancha, pero lamentablemente no es así. Me queda seguir trabajando, me queda seguir siendo optimista y, como decía antes, estar preparado para los juegos. Con los chicos, y te damos la pelota, y le va a dar un beso. Listo, Morena se lleva una pelota. Y sí, vale la pena. Grande Morena, el aplauso para Morena, que se lleva la pelota. Thank you.